¿No, chicos? Bien. No me dice que no estoy grabando. Bien. Bien, chicos. Entonces, continuemos, ¿ya? Continuemos. Por el otro lado surgió otro partido político. Así es, ¿no? Aquí, pues, también aquí a este joven, ¿no? Este joven, Mariátegui, también le dijo, o la cárcel por, ¿no? Por fomentar el desorden en el Perú, o te vas, ¿no? Lo envió a dónde, Italia, pues, ¿no? Lo envió a Italia. Ahí también, en Italia, ¿no? ¿Quién fue, o mejor dicho, qué partido político fundó aquí Mariátegui, ¿no? El Partido Socialista, conocido también como el Partido Comunista, ¿ya? Que velaban por los derechos e igualdades para todos por igual, desde un punto de vista para el pueblo muy bueno, ¿no? También muy bueno, así con más o menos las ideas de Víctor Raúl. Pero la diferencia es que en los años 80 eso se distorsionó, ¿no? Ahí salieron los famosos pues, revolucionarios, ¿no? Es que ya se escapaban en sí de la concepción o del concepto que tenía este Partido Socialista, ¿no? Que muchos conocieron como los terroristas, ¿no? Ellos ya distorsionaron este concepto, porque en realidad tampoco era así, ¿no? Tampoco era darle, ¿no? Supuestamente sufrimiento a muchas familias o matar a muchas personas por un fin. Porque si yo quiero llegar a un fin, no es necesario volverme asesina, ni es necesario tampoco reclutar a niños a la fuerza para que se unan a ese movimiento. Entonces eso ya fue exagerado, ¿no? Exagerado. Que tuvo como, se puede decir, un concepto negativo, ¿no? A este Partido Socialista, también llamado comunista, ¿no? Bien, pero ¿quién era el líder al inicio? ¿Quién era el líder? El líder fue José Carlos Mariátegui, pues, ¿no? Este personaje, cuando era niño, tuvo un accidente, quedó lisiado. Quedó lisiado. Y como no podía estudiar, en el hospital donde él estaba, aprendió francés, ¿no? Porque él estaba internado en el Madison de Santea, ahí habían pues profesionales, doctores, ¿no? De que hablaban pues estos idiomas y él aprendió, era muy inteligente, todo aprendía, ¿no? Sin estudiar, ¿eh? Francés, sabía francés, ¿no? También José Carlos Mariátegui, como no podía estudiar por lo mismo que estaba así, inválido, enfermo, no accedía, ¿no? A los estudios, se dedicaba a leer, leía bastante, pues José Carlos Mariátegui. Él se convirtió, antes de ser llevado a Italia, ¿no? Él se convirtió en el periodista. ¿No? En el periodista, sin haber estudiado, ¿ah? Mire, solamente con leer. El periodista y trabajó en el diario La Razón de ese tiempo, donde él criticaba duro, pues a Beleguía. Pues a Beleguía dijo, ah, no vale, este lo tengo que mandar a otro sitio. Y lo llamó y le ofreció una beca a Italia, pues, ¿no? Ahí en Italia se encontró, así como Víctor Raúl Haya de la Torre se encontró con la Revolución Mexicana, José Carlos Mariátegui, se encontró con un partido comunista, ¿no? En ese tiempo en Italia, ¿no? Que estaba cercano lo que era la Revolución Rusa. Y él también, así como Haya de la Torre también, percibió todo estos, ¿no? ¿No? Todo estos, se puede decir, ideas que lo quiso implantar en el Perú. Así es, para que todos tengamos, ¿no? Por igualdad todo, ¿no? O sea, que lo que sea para los peruanos sea para todos por iguales. Eso es el Partido Socialista. No es como se pinta o como lo llegaron a pintar, ¿no? Después los que se llamaban terroristas, ¿no? Que esa es otra historia que después vamos a hablar, ¿no? Porque, en fin, en sí y al cabo, esas son personas revolucionarias, sí, pero ¿para qué? Para mantener un país sostenido, con igualdad para todos, pero no con las características que ellos lo hacían, pues. Eso, desde ese punto de vista ya ahí ya estaba mal, ¿no? Por eso se le llamaban terroristas. Bien, se distorsionó el concepto de este partido, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí él se afilió, se podría decir, a la Revolución Rusa, ¿no? Luego volvió al Perú, ¿no? Pero ya volvió al Perú, ¿cómo? Con esas ideas, con esos pensamientos de igualdad para todos los peruanos, pues, ¿no? Bien, de que él quería una sociedad igualitaria, ¿no? Y propuso ¿qué? Propuso la revolución socialista, ¿ya?
¿Y a quién escogió él? Miren, ¿eh? José Carlos Mariátegui escogió para que le apoyaran en su, miren, ¿eh? En su partido político socialista. Él no se fue pues como Víctor Raúl Arias de la Torre. Víctor Raúl Arias de la Torre se fue pues a la, se puede decir a la clase media, pues. Ahí se fue. El apoyo total lo tenía de la clase media, pero José Carlos Mariátegui no, él se fue de frente, ¿no? Se organizó, fue de frente uno de los campesinos, ¿no? Y formó pues diferentes sindicatos, entre ellos los más, el más conocido en el Perú, la CGTP, ¿no? Usted pregúntale a su padre qué son las CGTP, lo baja como tarea, ¿qué significa CGTP? Y ya, ¿no? ¿No? Que se conoce, ¿no? Se conoce pues hasta ahora la CGTP, así es, los sindicatos. Miren, todas estas ideas vinieron de qué, ¿de qué? De las revoluciones rusas, que él, ¿no? Prácticamente se afilió a esta revolución rusa. ¿Y él de qué? De la revolución mexicana, pues. Él fue de frente con la clase media, él no, él fue al pueblo, al pueblo, pues. ¿No? Por eso que decían, cuando había un enfrentamiento en los años 80, supuestamente de los terroristas, Partido Comunista, todo de la sierra, Chibolito, en serio, paisano y todo, nos choleaban y todo, ¿no? Pero también a veces allá habían unos líderes pues, que cometían cosas que no estaban bien, pues, no estaban bien, ¿no? Entonces ya no era luchar por una igualdad, sino ya también era simplemente tomar las cosas a la fuerza, las cosas a la fuerza no, pues, ¿no? Entonces eso ya es un terrorismo. Bien. Bien, chicos, entonces les presento aquí a José Carlos Mariátegui y a Víctor Raúl Haya de la Torre. Ellos fueron o son los protagonistas de la polémica en el 11, en el Onceño de Leguía, ¿de acuerdo? Bien, ellos son entonces los protagonistas, ¿ya? Introducción. A partir de la segunda década del siglo XX, la República se desarrolló políticamente con intermitencia de gobiernos civiles y militares, eso ya lo sabemos, debido al desborde popular, vacío de poder y de la aparición de partidos como el APRA, ahí está el APRA, y el Partido Socialista. ¿De acuerdo? Bien. A la debilidad e incapacidad de la clase dominante se suma el reflejo de la crisis del 29, ¿ya? La crisis del 29, la bolsa de valores después de Estados Unidos había decaído. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues una explotación en el Perú, ¿no? Inminente. Y entonces ellos reflejaban, ellos veían eso, estaban en contra de eso, ¿no? Por eso estaban en contra del gobierno de Leguía, pues. ¿No? Chao, pues chao, lo mandaron, ¿no? Desde 1920 la situación política de Perú se caracteriza por la aparición de nuevos partidos políticos, reformistas y otros de carácter revolucionario. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, sigamos. Ahí está entonces el APRA y el socialismo. Bien, surgimiento de los primeros partidos políticos de masas en el Perú, ya lo expliqué. Durante la dictadura de Leguía surgieron los dos primeros partidos políticos de amplia base social y que existen hasta hoy, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, el sujeto histórico de la escena política peruana, en este momento intenso y desgarrado y que gesta una nueva conciencia de la vida en la muchedumbre o la masa popular. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, hay que tener en cuenta que aquí a José Carlos Mariátegui, pues se le conoce como, ¿no? El Amauta, ¿no? Porque al fin y al cabo, él sacó una revista, un periódico llamado El Amauta, ¿no? Muy interesante, pero te lo voy a decir cuál es. Empezamos entonces con Mariátegui. ¿Ya? Empecemos con Mariátegui. A ver, dice, datos biográficos. Dice, nació en Moquegua, ¿ya? Tuvo varios hermanos, de los cuales sobrevivieron solo dos, Guillermina y Julio, bueno, está especificado. En 1899, a los 5 años, la familia se traslada a Huacho. Sus padres fueron el vasco Francisco Javier Mariátegui y bueno, ¿ya? Y María, bueno, mi tocaya, María Amalia, ¿no? Abandonados por el padre, ¿no? Él abandonó a sus hijos y ella quedó como padre y madre, ¿no? Y los abandonó, se podría decir, ¿no? Bien. En 1901, a los 7 años, ingresa a la escuela. En 1902, a los 8 años, se hace un accidente en la escuela, en la pierna izquierda, y es internado en el Maizón de Santé, que ya les dije, más de 3 meses, la capital, en la capital. ¿Ya? Y estuvo pues, inmovilizado más de 3 años. En 1909, a los 14 años, ingresó a trabajar al diario La Prensa. Ahí criticaba duramente, pues, a Leguía, lo que ya le dije.
Duro lo criticaba. Primero como alcanzar rejones, o sea, solamente alcanzar los diferentes tipos de hojas que tenía que alcanzar, qué sé yo, bueno, en apoyo más que todo, un apoyo. Y luego como ayudante de y no tipinista, ¿no? Compone texto, ¿no? Diferentes tipos de textos, se dedicó a la lectura, ¿no? A escribir, ¿no? Donde pues en su texto siempre incluía la pobreza excesiva, el trabajo y la mala nutrición que había en el Perú, ¿no? En 1918, a los 24 años, colabora con el diario Nuestra Época, donde critica la estructura social vigente, ¿no? Seguía criticando, hay mucho más todavía a Leguía, ¿no? Y en 1919, a los 25 años, creó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma universitaria y las luchas obreras. Así es, se convierte en un gran lector y escritor autodidacta. Cuando tenía 13 años, su padre muere, ¿no? Y no conoció, dice, biblioteca, apenas pudo cursar estos estudios primarios, ¿no? O sea, no tuvo estudios secundarios, a las justas estudios primarios. Mariátegui llegó a formarse en el periodismo y a partir de 1914, a los 20 años, trabajó como redactor en el periódico La Prensa y colaboró con la revista Mundo Limeño, entre otras, ¿no? Criticaba mucho al presidente Beleguía, eso ya lo sabe, ¿no? Y era muy amigo, ¿eh? Le voy a decir un dato, era muy amigo de Abraham de Lomar de Montes, ¿no? Y toda esa época, pues, ¿no? Bien, viajó en a Europa gracias a una beca que le fue otorgada por Beleguía, ¿de acuerdo? Bien. El 17 de marzo de 1923-29 regresa a Lima. Ya, pero ya había ido por Francia, por Austria, ¿no? Comienza acá. Y regresa a Lima. Comienza a escribir artículos acerca de la situación social en Europa y a estudiar la sociedad peruana. Ya, aquí está todo. Todo lo que yo le expliqué está aquí. A los 30 años, debido a una antigua lesión, debió amputarse la pierna, ¿no? A los 30 años, él estaba amputado en una pierna. Si usted se podrán ver ¿no? En los diferentes dibujos, hay una parte donde él está en silla de ruedas, está con una pierna amputada, ¿no? Y a los 22 años funda la revista Amauta, por eso se le conoce como el Amauta. Fue puesto en prisión en el año 1927, a los 33 años, durante el proceso contra los comunistas, ¿ya? Pero luego le dieron arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ¿no? El gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? Le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres revolucionario, tú conformas un aspecto terrorista, y él dijo, pues no, en todo momento que él no tenía que ver nada con eso, solamente quería igualdad, él no quería saber nada con, o no tenía que ver nada con lo que era el terrorismo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? En 1928, a los 34 años, rompe con el APRA, el líder Víctor Raúl Ayala de la Torre, y funda el periódico socialista peruano, Partido Comunista del Perú. ¿De acuerdo? En 1929 a los 35 funda la Confederación General de Trabajadores del Perú, la famosa CGTP que le digo. Y finalmente, debido a las complicaciones ligadas a la amputación de su pierna, Mariátegui es internado de emergencia en la clínica de Villarán y fallece el 16 de abril de 1930 a los 36 años, casi en vísperas de su esperado viaje para radicar a Buenos Aires. Y bueno, pues está enterrado en el cementerio Presbítero Matías Maestro en Lima, bajo una roca, al igual que su compañero de polémica, Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahí está. Y aquí está Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya, fue de Trujillo, estudió en la Universidad de Lima, aquí está todo ya. Ya lo que yo le he explicado ahí más o menos, ya estamos en la hora, ¿no? Un político peruano trujillano, ¿ya? Una vez que fue exiliado, ¿a dónde fue exiliado? A ver, el Víctor Raúl Haya de la Torre, aquí me dice, ¿a dónde fue exiliado? ¿A dónde lo mandaron a A México? México. Muy bien, a México, muy bien. Estudió en la Universidad, pues, de Lima, ¿no? Lideró la lucha por las 8 horas de trabajo, su oposición a la dictadura de Leguía, ¿no? De donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse, ¿a dónde? En México, ¿no? Así es, eso le dijo, ¿no? Muy bien, México, ese fue a México. ¿Qué encontró en México? La Revolución Mexicana, de ahí trajo esos ideales, donde pues supuestamente todas las tierras, ¿no? De los grandes hacendados eran repartidos de forma igualitaria para la gente del pueblo, campesino. Lo mismo quería hacer él acá, ¿no? Por eso instauró, propuso la reforma agraria, ¿no? La estabilidad para el Perú.
Así es. Veía que en México se llevaban el petróleo. Ah, él comenzó a imaginarse, examinar en Perú también se llevan nuestros recursos. No puede ser, entonces hay que poner una reforma agraria o estabilizar ¿no? las empresas que hay en el Perú. Bien, regresó al Perú tras el derrocamiento de Leguía, ¿no? Una vez que fue derrocado por Leguía, fue derrocado, ¿no? Él regresó al Perú en las elecciones de 1931. ¿Ya? Bien. A lo largo de su vida fue perseguido por defender la causa del pueblo y nunca, ¿no? Nunca claudicó en ese noble ideal. Quiso ser muchas veces presidente Víctor Olaya La Torre y nunca lo consiguió, ¿no? Ni sus más de 80 años pudo proseguir para llegar a ser presidente del Perú, ¿no? Y después le ganó Sánchez Cerro y ese ya es otra historia, es para la próxima clase. Bien, las elecciones legislativas de 1978 le convirtieron en presidente de la Asamblea Constituyente. Eso sí, sí fue presidente de la Asamblea Constituyente, pero murió poco después. Esa es la historia de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que hasta ahora es conocido como el APRA. ¿Qué es el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. La organización de la lucha antiimperialista en América Latina. ¿Qué es América Latina? Todos nosotros que hablamos inglés y portugués. Todo América del Sur en todo caso. ¿De acuerdo? Inglés, portugués y francés son lenguas derivadas de latín, por medio de un Frente Único Internacional de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Ojo, no confundir América Latina. Al norte es América Anglosajona, porque ellos hablan inglés. ¿No? Sobre todo Estados Unidos, Canadá y América Anglosajona. Obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, etc. Con un programa común de acciones, ya, eso ya les expliqué. Bien. Los cinco puntos generales son los siguientes. Primero, acción contra todo imperialismo. No debe haber imperialismo en el Perú. Todo debe ser, ¿no? Es totalmente estatal, ¿no? O haber pues una reforma agraria, ¿no? Donde dé pues diferentes beneficios a los diferentes campesinos de la época, etc. ¿Ya? Por la unidad política y económica de América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, por la internacionalización del canal de Panamá, que era una vía para qué, para, ¿no? Para poder transportar diferentes materias primas, ¿no? Pero solamente para América, ¿no? América Latina, ¿ya? Por la solidaridad con todos los pueblos y las clases oprimidas del mundo. Bien, chicos, hasta ahí llegamos. Esa es la historia. Ahí está Víctor Raúl Ayala de la Torre, cuando hablaba, ¿no? En sus, pues, con el pueblo, ¿no? Por un país justo, con pan y libertad para todos, siempre ese era su lema de él, ¿ya? Bien, chicos, ahí está entonces lo que tiene que presentar para el día de hoy, ¿ya? Lo que tiene que presentar para el día de hoy, ¿ya? Fácil, Víctor Raúl Ayala de la Torre fundó, ¿qué fundó? José Carlos Mariátegui, el gran pensador y autodidacta peruana, donde nació, fácil, fundó la revista Mauta, fácil, uno de los personajes más destacados en el arte peruano, ¿no? Que fue autor del célebre Cóndor Panza, eso tiene que investigar ustedes, médico graduado en San Marcos, pero cuya pasión fue arqueología, ese también lo tiene que ver, ese es fácil, ¿eh? Y de Culiacán y Paracas, pues fácil, ¿eh? Fácil, eso en el tiempo pues, de la Mauta, en el tiempo de esta época de la guía, así es. ¿No? En el tiempo de la gran polémica o la gran revolución. ¿Ya? Bien, es la fácil. Lo que tienen que averiguar es la 4, ¿eh? Destacados en el arte peruano, ¿quién hizo el Cóndor Panza? ¿Quién fue? ¿Ah? Bien, investiguen eso. Bien, chicos, entonces ahí les dejo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos en la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, como todo está claro, entonces yo voy a hacer unas preguntitas antes de irme, ¿eh? A ver, veo que ahora sí prenden sus cámaras. Ya salimos de la pantalla grande. Prenden sus cámaras. Ahora sí. Bien, al azar, voy a escoger. A ver, Aarón, dime un número, del 1 al 8. A ver, Aarón. Cinco. 5, vamos a ver, 1, 2, 3, a ver, vamos a empezar acá, 1, 2, 3, 4, 5, mía, ahí está, mía, que yo amo, Dígame, Miss.
Muy bien. Como es conocido también la clase del día de hoy que estamos estudiando la polémica. Se le llama polémica o... Lo apuntaste, ¿eh? Yo le dije apunte. A ver, ¿quién me dice? La polémica. Se trató de que se, ¿no? Nacieron diferentes ideas políticas, o sea, grupos políticos, pero ya no de clase alta, sino de... Partidos políticos. ¿Ya? Muy bien. La polémica, ¿o? Claro, se basa en los partidos políticos, pero ¿qué querían esos partidos políticos? Eran de revolución, ¿verdad? Un aspecto revolucionista para el Perú, que todo cambie, para bien que de la clase, sobre todo, baja para el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le llamó la polémica o la unión revolucionaria. Apunten, ¿eh? La polémica o la unión revolucionaria. ¿Ya? A ver. Sabemos, pues, ya pasamos aquí el gobierno de Bedeguía, ¿no? Bueno, está todavía, estamos en realidad todavía en el gobierno de Bedeguía, ¿no? Muy bien. A ver. A ver, otra pregunta. A ver. Bien. En el gobierno de Bedeguía, para dar realce en sí a los derechos que se habían perdido para los peruanos, sobre todo para la clase obrera y la clase... ¿no? Obrera y los diferentes campesinos, ¿no? La clase campesina, el pueblo más que todo, que eran las cuartas, quintas partes de todo el Perú, imagínense. Bien, destacaron dos jóvenes. Estos dos jóvenes eran, a ver, Juana, ¿quiénes eran? ¿Cómo me? Destacaron dos jóvenes. A ver, Jonás. Mari. Dentro de este gobierno que estaban en contra del gobierno de Bedeguía y los exilió. ¿Quiénes eran, Jonás? Jonás, ¿me escuchas? ¿Quiénes eran, hijo? Jonás no opina. A ver, Jonás, te voy a hacer otra pregunta. Alison, ¿quiénes eran estos dos personajes? Muy bien, Saemi. ¿Quiénes eran? Ahí está, estamos aprendiendo un poquito de José Carlos. Todos escuchamos José Carlos Mariátegui. Todos escuchamos Víctor Raúl Ayala Torre. Pero más que todo escuchamos a José Carlos Mariátegui, ¿eh? Pero no sabemos nada. No, por eso estamos aprendiendo. Están aprendiendo, ¿no? Para que ustedes sepan un poquito más acerca de José Carlos Mariátegui. ¿Qué papel importante tuvo en el Perú? ¿De acuerdo? Bien, entonces, Aniso, las dos personas, ¿no? O los jóvenes que inventaron o crearon estos partidos políticos de pueblo eran, ¿quiénes eran? Ya dije uno, José Carlos Mariátegui, y el otro, ¿quién era? Aniso. Miss, dígame, no lo escucho muy bien. Ya, ¿quién era el otro joven, ya, que participó y estaba en contra del gobierno de Leguía? José Carlos Mariátegui y... A ver, Nayeli, ¿quién más? Nayeli. Víctor Raúl Valle de la Torre. Víctor Raúl, ay, aquí lo dijo, no fue Yo, Nayeli. Alison, mi, yo, Alison, lo dije. Ya, Víctor Raúl Ayala de la Torre. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, de ellos surgieron nuevas ideologías, ¿no, chicos? Nuevas ideologías que marcarían el destino político del país, ¿de acuerdo? Así es, ¿ya? Bien. ¿Qué pasó con Víctor Raúl Haya de la Torre? A ver, Elvira, ¿qué pasó con Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿A dónde lo enviaron? ¿A dónde lo enviaron? ¿A dónde lo enviaron? Sí. ¿A dónde lo exiliaron a Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿A dónde lo mandó Leguía? ¿O te vas preso por hacer confusiones en el Perú? ¿O te doy una beca para que te vayas? ¿Pero a dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? A ver, no han apuntado, chicos. Yo estoy... Miss México.
Bien, chicos, a ver, díganme. Es a México. Bien, a Víctor Raúl, ahí a la torre lo enviaron a México, ¿no? Así es, muy bien. ¿Y qué partido político creó Víctor Raúl Haya de la Torre? A ver. APRA. APRA. Muy bien, el APRA. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las ideas que él tenía con respecto a este partido político? ¿Qué quería para el Perú? ¿Qué había encontrado en México? La revolución. Muy bien, la revolución mexicana. Y todas estas ideas que él había captado de esta revolución mexicana y cómo los europeos se llevaban el petróleo de México, entonces él también quiso proponerlo en el Perú, como creando un partido más que todo para el pueblo, en donde la razón se le daba al pueblo, ¿no? Un partido revolucionario también. También como el socialista también era revolucionario. Ah, pues eran revolucionarios, ¿eh? Pero, ¿a quién se inclinaba Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿A qué clase? ¿A la clase alta, media o baja? Media. Media. Y trabajando media. Hasta ahora, con la clase media trabaja, ¿no? El APRA. Y José Carlos Mariátegui, en su partido social. La clase alta. ¿A la clase alta? ¿A la alta? A la clase baja. A la baja, a los campesinos, a los obreros, a ellos, pues con ellos trabajaba, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, los ideales surgieron de Víctor Raúl Haya de la Torre, de México, de la Revolución Mexicana, ¿no? De cómo se expropiaban de su petróleo los europeos. Igual sucedía en el Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui también igual. Cuando llegó a Italia, se alió con quién? Con la Revolución Rusa, y todos los ideales también que había ahí, también lo trajo para el Perú, para igualdad para todos los peruanos. Y también formó, ¿no? Su grupo, pues, ¿no? Político. Bien, chicos, así de interesante es nuestra historia. ¿Ya? A ver, dime, ya estamos terminando. ¿Quién fue José Carlos Mariátegui o fue Víctor Raúl? Uno de los dos fue el que luchó por las 8 horas de trabajo, no recuerdo quién. Ya. El que luchó por las 8 horas de trabajo con respecto a lo que eran la cual pues al gobierno de Leguía, ¿no? Siempre pues se le exigía, ¿no? En realidad ambos colaboraron con las diferentes protestas del pueblo, ¿no? Bueno, con las diferentes protestas del pueblo, y también en el gobierno pues de Leguía fue José Carlos Mariátegui quien criticaba bastante por medio de sus diferentes revistas que él trabajaba, criticaba bastante pues a lo que era el gobierno de Leguía, ¿ya? Bien, entonces José Carlos Mariátegui, ¿no? Él más se inclinó, ¿por qué? Por la clase baja, por la realidad en sí, ¿por qué? Porque ellos conocían más de la realidad del Perú, pues. En cambio, allá de la Torre quiso transformar al Perú, sí, pero empezando por la clase media. Bien. Mientras entonces que allá de la Torre, ¿no? Hay una actitud más política. Para Mariátegui había una actitud más contemplativa para cambios enraizados del pueblo para nuestra patria. Dime. Alguien me dijo. Miss, entonces se consideraría que los partidos fueron creados a los países donde les brindaron las becas. No fue, bueno, en Haya de la Torre fue creado ahí en México, lógicamente. ¿Por qué? Porque él veía toda la expectativa, ¿no? Que estaba pasando en México y todo lo que estaba logrando México con su revolución, igualdad, ¿no? Supuestamente, ¿no? Donde los hacendados dejaban, pues, todo por darle supuestamente a los, ¿no? A los campesinos, porque eran tierra en realidad de los campesinos. Igual sucedía en el Perú, los gamonales, los hacendados, ellos acaparaban todo, ¿no? Y los campesinos les quitaban sus tierras, todo. O sea, parecido, sucedía lo mismo. Entonces, eso, ¿no? Él lo tomaron, como se podría decir, como base ¿para qué? Para formar estos partidos políticos, que ya no sería de clase alta, sino del pueblo, ¿de acuerdo? Bien, eso entonces era la polémica o la unión revolucionaria que fue en el onceño de Leguía, ¿no? Así es, chicos. Bien, ahora sí, creo que ya terminamos, creo que está claro, ¿ya? Creo que está claro, ya también su, ¿no? Su
al cuidado domiciliario también está clara, solamente las 5 preguntas, recuerden que esas 5 preguntas deben estar en el cuaderno, ¿ah? O en su folder pegado. No, a mí, pero lo está en el libro. Bueno, le sacas copia al libro, o si no, las copias solamente las 5 preguntas, o hacemos todo el libro, ¿no? Pero solamente yo estoy trabajando con 5 preguntas, 4 o 5 preguntas nada más. Eso debe ir en su cuaderno o debe ir en su folder que ustedes están haciendo, porque de repente a fin de año se revisa cuaderno, solamente de las tareas, no de la clase, porque para eso les estoy dando yo diapositiva, solamente de las tareas, ¿ya? Bien, nadie escribe clases, yo se les he dicho desde un inicio, ¿ya? Muy bien chicos, entonces eso ha sido la clase del día de hoy, hemos conocido un poquito más acerca de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y también pues... hemos conocido un poquito también de lo que es Víctor Raúl Ayala de la Torre, ¿no? Dos partícipes que colaboraron e iniciaron partidos políticos que hasta ahora, el día de hoy, pues, ¿no? Se maneja, ¿no? Sobre todo el APRA, ¿no? Sobre todo el APRA. Bien, chicos, entonces eso es para que ustedes pongan a pensar más o menos cómo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo prácticamente una línea, ¿no? Hemos hablado bastante de la Guerra del Pacífico, pero hemos hablado de la reconstrucción de todo lo que quedó, ¿no? De lo devastador que quedó de la Guerra del Pacífico. Vinieron la oligarquía, ¿no? Etcétera, después vino Leguía, y mira, ahora estamos, ¿no? Con estos que se oponían a este gobierno, ¿no? Que tenían sus razones, y que surgieron partidos políticos. ¿En bien de quién? ¿En bien de quién? Del pueblo peruano. Bien, chicos, los dejo entonces. Lo dejo entonces hasta el día de mañana. Mañana tenemos también ¿con qué tenemos mañana? ¿Qué tenemos mañana? Ah, ya, el taller de emprendimiento, ¿verdad? Bien, chicos, entonces nos vemos hasta el día de mañana. Calla cama, hasta mañana.